Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a analizar uno de esos plugins VST que tantos nos gustan, una extensa colección de amplificadores, de pantallas, de pedales, de micrófonos, de todo en general, una suite completa para amplificación. Como ya imaginarás por el título del vídeo, vamos a hablar de la nueva versión de Amplitube, concretamente Amplitube 5. Esta nueva versión nos trae un montón de novedades, algunas bastante interesantes y por las cuales hay que darles la enhorabuena, sinceramente, a IK Multimedia, porque esta vez sí que se lo ha currado bastante. Hay que darle también alguna pequeña colleja por otras cositas, ahora las veremos más en profundidad y como siempre, en Patreon vas a tener una versión extendida o una review extendida con mi opinión un poquito más cercana, más de colegueo, digamos, para todos vosotros, para los mecenas de $2, para el tramo más bajo. Bueno, Amplitube es un programa ya de sobra conocido por todos los que llevamos ya un tiempo en este mundillo de la amplificación digital, del friqueo informático en general. En su día, la primera versión de Amplitube que yo vi, la verdad es que me voló la cabeza, sobre todo las demos que veía a través de internet, porque luego yo sinceramente no era capaz de sacarle ese sonido tan bueno que encontraba. De hecho, en su día yo ni siquiera era capaz de conectar la guitarra al PC. No sabía exactamente cómo se hacía. Había visto algo de Native Instruments, de Guitar Rig, me parece que la versión 2 o la versión 3, que traía ya algún tipo de dispositivo, alguna especie de pedalera que también nos hacía de interfaz. No fue hasta un tiempo después, hasta que no aprendí todos los misterios del ASIO for All, etcétera. Me compré una interfaz con el tiempo y de hecho, como te digo, fue una de mis primeras tomas de contacto con la realidad, cuando yo veía demos donde sonaba genial, pero después, cuando yo tocaba con este Amplitube, no sonaba tan bien como yo esperaba. Siempre pensábamos que nos estaban engañando, pero no, no nos engañaban. Te dejé la explicación en este vídeo que tienes aquí, pero ojo, no te vayas todavía corriendo, déjalo para cuando termines de ver este vídeo, ya lo verás tranquilamente. Vamos paso por paso. Así que bueno, chicos, no me enrollo, vamos a por la intro y hablamos largo y tendido sobre este plugin. JFT Producciones es un estudio de grabación, mezcla y mastering especializado en metal y en rock. Si quieres conseguir un sonido brutal para tu nuevo disco, solicita nuestros servicios de mezcla y mastering accediendo a jftproducciones.com o bien reserva una sesión presencial para grabar directamente en nuestro estudio. Si lo que quieres es aprender a hacerlo tú mismo, tienes nuestra academia de cursos online o puedes también considerar hacerte mecenas del canal en nuestra página de Patreon, donde a cambio de tu apoyo recibirás un montón de recompensas para seguir aprendiendo y formándote como productor. Todos estos enlaces los tienes en la descripción del vídeo. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser enseñarte la interfaz, las nuevas funcionalidades. Vamos a tratar de sacar un sonido cojonudo, metal, por supuesto. Ya sabes que aquí tiramos siempre de metal como preferencia. De un pequeño fragmentito que he grabado de una banda que he rescatado hace poco, que hace muchísimo tiempo que no los escuchaba. Concretamente de la banda Divine Heresy de Dino Cazares. Y bueno, con lo que el sonido que saque, después haré una pequeña mezcla que os pondré. Bueno, vosotros lo vais a ver todo al principio del vídeo, veréis esta demo. Y bueno, como os decía, vamos a ver lo bueno, vamos a ver lo malo y sobre todo las novedades y todo lo que se puede hacer con este Amplitube 5. Bueno, vamos a empezar por cargarlo en nuestra pista de guitarra, la cual voy a poner en solo. Y veréis, bueno, voy a enseñar todo lo que tenemos por defecto. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Por defecto tenemos nuestra cadena habitual, defecto. Tenemos el afinador, tenemos nuestra pista de I. Si queremos duplicar nuestra señal, podemos mandarla a dos tipos de amplificadores para combinarlos. Esto es algo bastante interesante. Tenemos la opción también de utilizar dos cabinets, o sea, mismo amplificador, pero dos cabinets combinados. Y tenemos alguna especie de mezclador que nos está diciendo que solamente está disponible en la versión completa de Amplitube 5. ¿Por qué nos dice esto? Porque yo lo que estoy probando es una versión demo. Todo esto, bueno, pues está descargado directamente de la página de IK Multimedia. Tú puedes descargarte esta misma demo que me estoy descargando yo o que estoy utilizando yo de forma completamente gratis. De hecho, hay algunos modelos, como por ejemplo este Brit 8000, que emula un JCM 800. Parece que alguno más. Vamos a pinchar aquí para ver todo lo que tenemos disponible. Tenemos algunos Fender, Fender Limpio 1 y 2. Tenemos este Brit 8000, British Tube Lead. Y aquí tenemos unos amplificadores, por ejemplo este Triple Rectifier. De hecho, tienen la licencia oficial, por cierto. Aquí veis el logo de mesa. Veis que tenemos un simbolito de tiempo. Esto significa que estamos probándolo por tiempo limitado. Podemos probar prácticamente cualquier módulo. Ahora os enseñaré cómo se hace. También tenemos un módulo de bajo. Vamos a volver a poner todos los amplificadores que tenemos disponibles. Por ejemplo, en alta ganancia tenemos un American Lead MK3. Este American Lead Mark 3 sería un Mesa Boogie Mark 3, pero sin la licencia oficial. Todos estos son módulos que vienen arrastrándose desde versiones anteriores de Amplitube, donde no tenían las licencias, donde no tenían los nombres explícitos, como ahora, así que muchos de ellos lo tienen. Brit Silver, que sería el Silver Jubilee de Marshall. British, bueno, otra emulación del Marshall, como os decía. Por ejemplo, este Darrell 100 Dual Rectifier, lo tengo bloqueado. Un E650, un Engel Savage, un German 34. Todos estos que tienen nombres un poquito más rebuscados, realmente son los mismos, pero son unas versiones un poco más antiguas. Yo os recomiendo que utilicéis los nuevos o las últimas versiones que tenga Amplitube, porque siempre están mejor modelados. Más que mejor modelados, tienen tecnología más reciente. Los anteriores, aunque se ponen al día, pero bueno, siempre interesa tratar de pillar lo más nuevo que podáis elegir. Veis, por ejemplo, este Mark 3. Aquí sí que lo tenemos ya con la licencia oficial de Mesa Boogie.
el Mark IV, Engel Powerball oficial, el Orange Rockbird, un Soldano, Super Lead Overdrive. La verdad es que hay un montón de opciones. Y por ejemplo, como os decía antes, si yo quiero probar algún amplificador en concreto, por ejemplo, yo quiero probar este triple rectifier, cuando pinche en él, se me va a abrir la Custom Shop, lo que sería la tienda de Aika Multimedia, y nos dice que podemos probarlo. Bueno, en este caso yo ya lo tengo cargado, entonces me dice que me quedan 2 días y 22 horas para probar este amplificador, pero si cargásemos cualquier otro, vamos a cerrar la tienda, por ejemplo, CV3M, que tiene pinta de ser un Victory. No, esto es un Carbin, Carbin V3. ¿Veis? Tenemos una opción que nos dice Try. Si le damos a Try, nos dice, ¿quieres probar este V3M? Vamos a decirle aceptar, nos dice, vale, Trial Mode ha sido activado, o sea, nos ha activado el modo prueba. Por eso os decía que hay que darle la enhorabuena a Aika Multimedia, porque la verdad es que esto es una funcionalidad muy buena. Y esto realmente a ellos como empresa les interesa que tú tengas la posibilidad de probar un modelo y muchas veces incluso con el calentón digas, me lo compro. De hecho, aquí es un poco engañifa, como se dice en mi pueblo, porque nos dice que nos cuesta 35 créditos este amplificador, pero si lo ponemos en dólares, para ver su precio real, son 34,99, o sea, son $35, que al cambio en euros pues serán unos 30, 31 euros más o menos, para la gente que estamos en Europa. Lo cual, bueno, pues si vas sumando 35, 35, 35, 35, pues al final te sale por un pastizal. Pero pues ahí está un poquito el truco. Si te da el calentón, necesitas el amplificador o te gusta mucho y lo quieres utilizar para una producción que tienes, pues siempre va a ser más fácil que lo compres, que lo metas en el carrito directamente, ¡pum!, a la cuenta, vamos ahí a comprar, venga, impulsos ahí, venga gas, vamos ahí a darle al gas. También podemos comprar colecciones completas, por ejemplo este Amplitude 5 Max, el Amplitude 5 a secas, Amplitude 5, tenemos también paquetes dedicados pues para metal, por ejemplo solamente de Orange, de artistas como Brian May, como Joe Satriani, Jimi Hendrix, había uno de Pantera, Dave McTarrell. Lo bueno, como os decía, pues que todos, absolutamente todos se pueden probar, los podemos probar. Ahora probaremos alguno de Pantera, que me está dando a mí la cosilla de probarlo. Pero importante, esta Custom Shop siempre tiene que estar abierta para que nos deje probar estas versiones demo, si no, no van a funcionar. Tenemos que tener la Custom Shop siempre abierta, en segundo plano. Entonces, bueno, vamos a cambiar, vamos a probar, por ejemplo, pues, yo que sé, un triple rectifier, vamos a ver cómo suena por defecto. Suena bastante como el culo. Vamos a tratar de configurar un poquito este amplificador. Vamos a probar poniendo un pedal de overdrive en el frente, como solemos hacer en estos casos. Vamos a ver los que tengo activos. Bueno, vamos a ver todos para que veáis un poquito todo lo que hay, por ejemplo, de distorsión. Tenemos un Big Peak, que sería un Big Muff. Siempre, como digo, tienen nombres rebuscados. Siempre tienen algún nombre que no te dice directamente de qué marca están hablando por tema de derechos, etcétera. Aunque realmente nunca he entendido esto, porque realmente le estás haciendo publicidad a la marca. Pero bueno, puedo entender que no les interese tampoco a las marcas que haya una casa de software que diga, mira, no te compres el pedal original. ¿Para qué? Si yo tengo este paquete en el que puedes cargar esta emulación de este pedal que te va a costar mucho más barata y que va a sonar pues prácticamente igual que la original. O sea que sí, realmente va por ahí. Vamos a probar, por ejemplo, este Overscream. Yo también me he ido a lo básico, me he ido al Maxon. Bueno, este no sé si es el Maxon o es el Ibanez, pero bueno, serían lo mismo en cualquier caso. Nos suenan muy similares. Vamos a quitarle el overdrive, vamos a subir el volumen y el tono. Bueno, se me ha olvidado comentarlo. Estáis escuchando una guitarra en mono. Esto es la gran colleja que le tenemos que dar a Aika Multimedia, como siempre, cuando hablamos de Amplitude. No sé por qué, no sé qué les cuesta a día de hoy todavía no tener la opción de cargarse en un bus, y que ya suene en estéreo directamente. Y diréis, ¿y para qué quieres eso? La gente, sobre todo, que no os dediquéis tanto al mundo de la mezcla y toquéis más, simplemente tocar con el plugin. A ver, cuando tocas con el plugin, evidentemente te viene bien que sea mono, porque la guitarra es un instrumento mono, lo tenemos conectado por cable a nuestra interfaz. Cable mono normal y corriente, y bueno, pues hasta ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando estamos mezclando, sobre todo la gente pues como yo, que casi ya últimamente no tengo tiempo para tocar, sino que lo que hago es mezclar por trabajo, mezclar muchísimos trabajos de muchas bandas, pues a mí me interesa que pueda cargarlo en un bus directamente y yo ya trabaje con una pista en estéreo. O sea, yo trabaje con dos pistas grabadas, izquierda y derecha, que esto es como se hace de siempre, técnica dual tracking, te lo expliqué aquí. Aquí, joder, qué lejismos. Es que esto de... Mira, cómo se ve la mano, mira. Parece que tiene una mano gigante, ¿eh? El gran angular, qué cosas tiene. Qué bonito, mira. Mira qué manoplas tengo. Pues no sé qué les cuesta meter esta opción, porque es que la tienen prácticamente todos los plugins del mercado, menos Amplitude y Helix, que no sé por qué. Helix, bueno, tengo que probar la última versión,
que hace poco me llegara una notificación de que ya estaba la versión 3.0, 3.0 o 3.03 me parece que era, y bueno, tendría que probarlo, pero bueno, que no estamos hablando de Helix, no estamos hablando de Line 6, estamos hablando de Amplitude. Como digo, no sé qué coño les cuesta meter esta opción, porque es que es algo básico, es que es algo que es que, joder, es súper necesario a día de hoy. Entonces te obliga a centrar un sonido en mono y después pasarlo a ambos canales. De hecho, te obliga a cargarlo dos veces, con lo cual consumes más recursos, y esto para PCs más modestos, pues es una putada. Bueno, suena bastante mierder, probablemente porque la cabinet... Ah, bueno, iba a decir, probablemente será un poco castaña, pero no, es una mesa boogie. También vamos a irnos a la sección de pantallas, de cabinets. Podemos cambiar el tipo de speaker, podemos cambiar el tipo de altavoz, podemos cambiar los micrófonos. Los micrófonos, igual que pasa con los pedales, con los amplificadores, etcétera, podemos desbloquear todos los que estén con este candadito. Podemos probarlos, todo se puede probar. Por eso os digo que hay que darle la enhorabuena a Ike Multimedia, que nos dé la posibilidad de probar todo. Y para mí, por ejemplo, para mí que pues no recibo licencias prácticamente de ninguna compañía para poder probar sus productos, me viene de perlas, porque puedo hacer una demostración para todos vosotros, puedo enseñarlos cómo funciona, enseñaros cómo funciona, y no tengo necesidad de comprarlo, porque muchos plugins hay que tacatá, soltar la billetera, y yo pues soy una persona modesta, no puedo estar invirtiendo en comprar plugins solamente para hacer una demo. Entonces se agradece que nos den la posibilidad de probarlo a coste cero. De hecho, me he dado cuenta porque yo ya estaba a puntito de comprar un cabinet, un amplificador, y me he dado cuenta que se podía probar. O sea, ha sido pura chorra. Bueno, creo que la pantalla en sí se puede cargar. Vamos a elegir solamente las que tenemos disponibles. Bueno, yo tengo disponible una 4x10, y de 4x12 tengo una Brit 8000 y tengo esta Rectifier que acabo de poner. Voy a haceros una compra así en directo, un test en directo de una pantalla distinta. Vamos a ver, que me equivoco de botón, cojones. Vamos a ver, no quiero pantallas enanas, quiero una 4x12. Soy metalero y estoy loco. Vamos a ver, 1960 de Marshall, pueden ser interesantes. Hay una opción que es esta de VIR, de una nueva tecnología de Amplitude, que nos dice que solamente está disponible en Amplitude 5, y tendríamos que hacer un upgrade, tendríamos que comprar por lo menos la versión base, que es la de $99, que yo pues sinceramente no voy a comprar, así que nos vamos a quedar sin saber las bondades de dicha tecnología, pero vamos a saber cómo suenan, por lo menos. Vamos a probar esta Darrell, que vale 9,99, vamos a probarla, venga, déjame que las pruebe. Ok, Trial Mode Activated. Hay que esperar a veces un poquito a que se nos... Vale, ya nos sale el cronómetro, ya nos dice que estamos por tiempo limitado. Vamos a ver si ha mejorado en algo el sonido. Aquí tenemos un SM57, vamos a regularlo un poquito. En este segundo tenemos uno de condensador, un condenser 87, será un Neumann U87. Un poquito de oscuridad, pero muy poco. Fijaos, tiene sonido de room, de ambiente también, la cual podemos cambiar. Por ejemplo, esto sería lo más parecido a lo que tengo yo. Yo tengo la sala de grabación para encerrar el cabinet y ponerlo a toda hostia de volumen. O sea, esto sería lo más parecido a lo que haría en mi caso. Bueno, vamos mejorando. Vamos a ver lo que pasa si cargamos en dos pistas y lo hacemos aquí una mini mezcla en directo. No suena nada mal. Vamos a cambiar el tipo de amplificador. Vamos a probar con este VH Handcraft, que es el VH4 de Diesel.
Voy a meter una puerta de ruido, por cierto. A ver, que me acabo de cargar el pedal. Cuando tenemos tanta distorsión hay que jugar bien con la puerta de ruido. Vamos a bajar un poquito de aquí. Parece que este tono va a quedar bastante chulo. Pues sí, bastante chulo. La verdad es que me gusta bastante. Vamos a probar, como os he dicho, tengo ganas de probar estas versiones de Pantera, y como aprovechando que se pueden probar así de gañote, pues vamos a probarlas. Esta versión la hice con tres buenos amigos. Uno, mi amigo José Javier Aranda, guitarrista, que se marcó un solazo de la hostia para la canción, para el tema de A New Level, es una cover, no sé si lo he dicho ya. Con mi amigo Cristian de Patreon, que me echó una mano también con las voces, y con José Rosendo, batería, que estuvo por aquí y que, bueno, pronto veréis también nuevamente en el canal, con nuevas colaboraciones, nuevas charangas de metal. A ver, que esto está toda hostia de volumen, vamos a bajarle, que no quiero reventaros los oídos. Este Darrell 100, por la tipografía, yo imagino que será algún tipo de Randall, no sé exactamente, From Hell Instruments, estos son unos cachondos. Vamos a utilizar el cabinet y el amplificador. Vamos a probar a ver qué tal. Pues brutal. ¿Cómo sonará esto en una mezcla? Pues vamos a verlo. Bueno, compañeros, ¿qué deciros que no estáis viendo ya? Pues que el plugin suena brutal, suena de putísima madre. Lo mejor de todo, pues que os podéis descargar vosotros mismos el plugin, es 100% gratuito. Vosotros podéis descargarlo, podéis probar los módulos que queráis y podéis comprarlos si es que os interesa, o podéis decidir no comprarlo, pero por lo menos los probáis, echáis un buen rato, os divertís, que esto es lo más importante, divertirse con la música, echar un buen rato, pasárselo de puta madre y sobre todo aprender cómo hacer cosas nuevas. Ah, por cierto, importantísimo, me piro de vacaciones. Tú verás este vídeo seguramente el fin de semana de Navidad, o más adelante si eres de esos que tardas un poquito más en ver el vídeo, lo cual está muy mal, está mal, mal, verdadera mal, por no decir borchenoso. Pero me voy de vacaciones, estaré de vuelta el 6 de enero, así que esta semana, bueno, hasta el 6 de enero no vais a ver ningún vídeo, o ni siquiera va a ser el mismo día 6, va a ser pues en enero. En enero ya veréis vídeos nuevos. Hasta entonces, pues pasáoslo muy bien, disfrutad de los regalos que os traiga Papá Noel, disfrutad de todas las cosas buenas que tiene la vida, disfrutad de la familia, disfrutad de la Navidad,
de vuestra novia, si la tenéis, o de vuestro novio, o de vuestro padre, vuestra hermana, vuestro gato, vuestro perro, nuestro canario. Y si estáis solos, pues tampoco pasa nada, no se está tan mal. Solos está bien. Te pones ahí la Play y te echas unas partidacas al Cyberpunk 2077, que me han dicho que va muy bien, que está perfectamente optimizado, va, vamos, cosa fina. No tiene cuelgues, ni bugs, ni nada de esto. Y ya está, chicos, pues nos vemos en próximos vídeos. Un besito, chao, chao, chao.